Bueno, aquí tenemos otro producto, otro Chollo Review que hacemos aquí en hilodechollos.com. Ya sabéis que ofrecemos productos muy chulos, muy variables, muy de todo tenemos, y a precios muy económicos. Tenemos hoy este abridor de botellas de corcho, ¿vale? Como veis aquí, esto simplemente es un abridor de corcho, pero eléctrico. Tengo aquí dos botones para descorchar o para luego sacar lo que es el corcho para afuera. Y aquí, pues nada, ¿cómo funciona esto? Nos venía en una caja muy elegante, muy cómoda, que nada, viene lo que es un pequeño manual de instrucciones, ¿vale? Y viene también el abridor de corcho y este aparato. Este aparato sirve para, ahora lo vamos a ver en funcionamiento, para recortar el tapón de arriba de las botellas, ¿vale? El plastiquillo, como lo queramos llamar, que defiende el corcho en sí. Es muy práctico, vamos a ponerlo en funcionamiento. Comentaros una cosa, esto funciona a pilas. La tapa de arriba se abre así hacia la izquierda y aquí, vale, veis cuatro pilas, que son unas cuantas, pero bueno, lo vais a ver qué bien funciona. O sea, lo que necesita es fuerza, es energía para funcionar correctamente. Vamos a montar aquí el invento, muy bien, cerrado, ¿veis la tapa? Vale, pues entonces, tenemos una botella de vino, tal cual. Ponemos el abridor en la parte de arriba. Ah, bueno, primero, quietos, que hay que quitarle el plástico este de aquí arriba. Entonces eso, con este aparatito que venía, lo quita perfecto. Esto se suele quitar pues con un cuchillo y demás, pero si nosotros ponemos esto aquí, apretamos y rotamos, tiro para arriba, ya está, ¿veis? Y el plástico este de arriba queda abierto con este aparato. Esto ya viene en el pack, ¿vale? Entonces veis aquí lo que es el corcho en sí. Así que ahora vamos a poner en funcionamiento lo que es el aparato. Le ponemos aquí arriba, veis aquí el botón, entonces aprieto un poco hacia abajo y le doy al botón, me parece que es al de abajo, y entonces esto, y hace falta aquí sujetar mejor la botella, vale, lo voy a poner mejor así, para que lo veáis, hay que sujetar la botella, ¿veis? ¿Cómo va sacándolo? Ya está, hecho, lo saco. Y soy solucionado, ¿vale? La cosa es que hay que sujetar la botella con una mano y con otra mano mientras el abridor. Pues ya veis, aquí la botella está abierta sin ningún problema, perfecto, y el corcho queda aquí. Entonces, para sacar el corcho hay otro botón, yo pulso al otro botón, ¿ves? Va girando y cae el corcho, perfecto. Pues no tiene más misterio, tiene el botón de giro normal, giro invertido. Y es lo que nos permite tanto abrir como cerrar. Y ya habéis visto que en un momento he abierto la botella, no me ha costado nada de esfuerzo, y es que es muy práctico para aquella gente, pues oye, que suele abrir botellas de corcho, esto es un invento genial, un buen regalo, ¿vale? Así que nada, otro producto recomendado, veis aquí que es de la marca Kea Life, abajo os ponemos el enlace de compra y todo esto, lo típico que solemos hacer en los vídeos, y deciros eso, que si os ha gustado el vídeo, darle al like, siempre viene bien. ¿Veis el tamaño? Que es más o menos casi casi la altura de una botella, ¿vale? De lo que es de diámetro, pues bueno, ahí lo veis, no os diría centímetros en sí, pero bueno, es elegante. La pieza, aunque solo sea para decorar, queda muy bien. Poco más que contaros. Hasta el siguiente vídeo, seguiremos viendo productos muy llamativos y a unos precios muy económicos. ¡Hasta luego!